Buenos días por aquí. Bueno, les cuento, esta mañana estoy yendo a visitar a la nona, ya que no la vemos, bueno, ¿no? Más de una semana. Así que nada, amigos, vamos a ir a visitar, vamos a ver cómo está la nona. Y esta tarde, ¿no? Nos han invitado a un almuerzo, es estar en reuniones con los amigos de mi suegro. Y les cuento que mañana, que es domingo, pues nosotros estábamos invitados a una ceremonia. Y en esas, pues amigos, luego me llega un mensaje de mi amiga, la que pues está festejando esta ceremonia. Nos escribe en el grupo de nuestros amigos y pues nos dice que falleció el abuelito de su esposo, ¿no? Yo en la mañana no sé sinceramente qué vamos a hacer, o vamos a ir al mar o no sé, o a la piscina. Ya llegamos, voy a cerrar aquí si no entran todos los mosquitos. Nicoló va a ver a sus abuelos. Permiso. Buongiorno. Buongiorno, ben arrivati, eh? Un bacio qui. Allora, ciao, l'hai nonna. Fatto il bagno? Sì. Hai fatto il bagno, amore? No, no, no. Vedi, ragazzi, mi tiro che te va male. Ciao. Vedi, Stefani è venuta. Quando è più grande al mare, adesso il nonno, vedi, non cammina, come fanno al mare, tesoro mio? Una mosca, vedi qua, brutta mosca. Sorgino. Quieres llevarla al mar, Nicolò? Vuoi portarlo al mare, nonno? Dai, tiri un bacio. Ma così, Giovanni, fai così, guarda. Così, tiri un bacio. Questo te lo vuole dare il bacio, guarda, me lo vuole dare. Ah, amore, ecco, dai un bacetto, Nico. Vamos. Ah, tengo que llamar también a mi amiga, a la que hace las uñas, porque me tiene que arreglar esta uña de aquí. Y vamos a ver cuándo lo hago, porque voy a trabajar. La próxima semana estaré bien ocupada, chicos, todos los días. Y no sé cuándo podré hacerme las uñas. Creo que tengo que buscar un tiempo para arreglarme, porque las uñas, todas las demás, están todas perfectas. Y pues me da pena cambiar color solo por uno. Así que voy a decir a ver si me puede arreglar una uñita nada más. Me voy a recordar eso de escribirle. Y pues nada. Ay, qué calor, amigos. Diciendo, ay, ya me va a gustar, ¿no?
ya un poquito como que asustada porque las primeras casas que vimos pues no eran lo máximo, entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal esta casa. Sinceramente me quedé tonta, me quedé así sin palabras, me quedé mirando esta casita que de verdad me ha gustado muchísimo. Pero aún conversando con la persona, con el dueño, hemos conversado con el dueño de la casa y pues ya nos va a estar avisando otras cosas más que tenemos que informarnos. Ustedes saben, no es rápido comprar una casa, ¿no? Entonces nos gustó tantísimo la casa. Vamos a esperar un poco más a esa respuesta que tenemos, nos tienen que dar. ¿Cómo te pareció esa casa, amore? Muy linda, ¿no? Hermosa, ¿no? Hermosa. Sí, amigos, por fuera, si lo ves por fuera, no parece esa casa que ves por dentro, o sea, de verdad. Y eso es lo que me llamó la atención, porque Ricardo dice que cuando se ve por fuera, no parece esa casa. Y el señor nos comentó que lo hizo con mucho amor, esa casita tiene sus manos, él ha trabajado ahí, se ha dedicado tantito, o sea, nos ha contado su historia, chicos, que nos quedamos ahí enamorados. Y para qué, amigos, estoy súper contenta, vamos a ver, pero como les digo, nos va a hacer saber una cosa, una información que él tiene que irse a averiguar. Y ya pues vamos a ver, amigos, si este año tendremos la casita, ¿ok? Y eso es lo que les quería comentar. Ahora estamos yendo a recoger a Nicolino. Les voy a hacer ver un poquito, no pude grabar, amigos, porque es el primer día, pues me da vergüenza, porque no quería tampoco, no le he preguntado y no le dije, tampoco puedo hacer videos, fotos, o sea, grabé un poquito nada más. Bueno, amigos, ahora me voy a recoger a Nicoló, que le vamos a preparar, vamos a cambiarlo, que hoy nos vamos a ir a almorzar donde la familia italiana, una familia tradicional. Y así que nada, amigos, vamos. Y pues nada, estamos felices como una lombriz. Feliz como una lombriz, amigo. De lograr nuestros proyectos, nuestros sueños. Miren, amigos, ahí están ya las plantas de las uvas. Estamos yendo a buscar a Nicoló. No está aquí en este campo. Vamos a ir al otro campo. Amore, va el piano. Él es un loco manejando. Tu hijo igual a ti, Nicoló. Toca trabajar duro para pagar nuestra casa, amores. Sacarnos la michi, ¿eh? Ay, amigo. Mercedes, è tutto suo, signore. Lascia mettere tutto. Via. Vado a fargli andare, io voglio la figlia. 64 è Lidia. E 73 vai. Perché oggi è te vai. Quería ir atrás de su carrito, amigo, pero creo que mejor me quedo. Creo que me voy a quedar en casa.
carro, pero no es el carro, porque ese carrito que ven no tiene motor, solo tiene frenos, pero aquí es bajada. ¿Y dónde contan? Ay, ¿y cómo arriba y fino su? Excusa. Ah, aquí, de fer aquí. Ah, aquí. Arriba y fino, está aquí. Ah, aquí. De fer arriba, aquí. Y aquí, amigos, donde van a detenerse. Miren, la gente está con su camper. Ok, amigos. ¿Y vas a bajar por aquí? No, no se baja. ¿Y no, por qué? No, ah, ok, ok. A ver, vamos a ver. Está Ricardo, amigos, con su... Sí. 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 Está listo, está listo. Se va al grupo donde están amigos todos.